Antes, hermano, de recibir la palabra del Señor, quisiéramos dar la bienvenida a todas las zonas que en esta tarde nos honran con su presencia. Vamos a empezar de la zona número 3. Por favor, pónganse de pie, la zona número 3. Le damos un fuerte aplauso a esta zona preciosa. Gloria al Señor. Qué lindo, qué bueno. Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Tomen asiento. Qué lindo. La siguiente zona, la zona número 4. Eso es. Muy bien, Dios les bendiga, bienvenidos. Ahora la zona también poderosa, la zona número 8. Muy bien, bienvenidos, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Ahora también damos la bienvenida a la zona número. ¿Y por qué se levantan? Despacio, con tranquilidad, a la zona número 9. Qué bueno, gloria al Señor. Bienvenidos, bienvenidos. Ahora vamos a también dar la bienvenida a los que han sido invitados, a los amigos, amigas, vecinos, familiares. A ver, vamos a ver cuántos invitados han tenido la zona número 3. Pónganse en pie o levante su mano los invitados, los que son invitados. La zona número 3, de la zona número 3 nada más. Hay una señorita, un jovencito, por ahí una señora, un caballero también. Qué bueno, un aplauso para los invitados de la zona número 3. Qué bueno, qué bueno. Ahora los invitados de la zona número 4. A ver, la zona número 4, ¿dónde están los invitados? Puede levantar su mano o ponerse en pie, sin caso es, si fuera necesario. Invitados, ¿eh? Hay varios, qué bueno, qué bueno. Aplauso para ellos entonces, para los invitados. Bienvenido, bienvenido. A ver, vamos a ver a los invitados de la zona número 8. Se ponen de pie o pueden levantar su manito, por favor, los invitados, amigos que nos honran con su presencia. Ay, pónganse en pie para verlos, eso. Bienvenidos, bienvenidas, qué bueno, Dios les bendiga, qué gusto. Ahora los invitados de la zona número 9, a ver, pónganse en pie o levanten su mano. Invitados, ¿eh? Por si acaso, no reinvitados, invitados nuevos. A ver, levanten su mano o pónganse en pie. Hay una persona. Muy bien. A ver, por favor. A ver, pónganse de pie, levante su mano si es invitado o invitada. Ah, ya, muy bien. Un aplauso entonces por esa invitada. La semana pasada también hubo un retiro de adolescentes. No sé si se encuentra el pastor Jorge Campos y este grupo de jóvenes adolescentes. No sé si están esta tarde con nosotros. No hay nadie. Seguramente más adelante vendrán el culto de las 6. Bien, queridos hermanos, y en esta tarde pues vamos a recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos hemos venido con esa necesidad, con esa hambre, la palabra del Señor? Así es que les invito a que en este momento abramos nuestras Biblias en un pasaje bastante, bastante conocido. Todos nosotros, sin excepción, cuando hemos venido a los pies del Señor, lo primero que hemos aprendido, aparte del Salmos 23, es este Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Vamos a considerar en esta tarde esta bendita palabra. Muy bien. Gloria al Señor. Como ve, una tarde de hermanos y personas jóvenes, les invito por favor que nos pongamos en pie. Veo bastante jóvenes, y si usted tiene los 80, usted tiene un espíritu joven. Dice así la bendita, gloriosa, poderosa palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tal si todos lo repetimos? A la voz de tres, dos, tres. Porque de tal... Amén. Qué inteligentes, ¿ah? Tomen asiento. Antes de poder centrarme en este versículo precioso que encontramos en las Escrituras, donde hallamos los sentimientos, donde hallamos la pasión, donde hallamos el deseo de Dios por la humanidad, quiero empezar contándoles. Se dice de que hubo una gran embarcación semejante al Titanic, y ahí tripulaban más de 1.500 personas. Y por supuesto, antes de zarpar el puerto, las personas estaban todos pues contentos, felices. Los familiares se despedían de sus seres queridos para poder zarpar. Y según la historia nos cuenta que en el navegar de esta embarcación, en la parte inferior de este barco, se dice de que lamentablemente fue chocado con una roca. Y da las circunstancias que el barco fue averiado más o menos entre 35 o 45 centímetros de diámetro. De tal manera que al averiarse, al hacerse es hueco, y empezó a entrar el agua en esta embarcación. De tal manera que estaban en peligro, como le decía, 1.500 personas. Y justo esa avería se había cometido, se había hecho justo en la cocina, la parte de la cocina, de la parte inferior de la embarcación. De tal manera que los almirantes, los capitanes, los alférez, los marineros decían: ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para impedir de que siga ingresando el agua y al final todos vamos a fenecer, todos vamos a ahogarnos? Y la única forma, la única manera de impedir de que siga entrando el agua a la embarcación es que una de las personas de la tripulación tenía que, desde la parte de la popa de la embarcación, tenía que aventarse hacia abajo y poder entrampar ese agujero a fin de que el agua no siga ingresando al barco. Y todos se miraban unos a otros: ahora, ¿quién será esa persona que se va a atrever a prácticamente a suicidarse, a ahogarse y a morir por nosotros? El almirante, el capitán, los alférez, los marineros se miraban unos a otros: ¿y ahora quién será ese héroe que se va a tirar? Y sabe, todos pensaban en sí mismo, todos pensaban en los que eran casados, en sus esposos, en sus esposas, en sus familiares, en su mamá. Pero de pronto una persona dijo: yo lo voy a hacer. Yo voy a subir a la parte superior de la embarcación, me voy a tirar y voy a taponear ese agujero a fin de impedir de que el agua siga ingresando a esta embarcación y mueran y se ahoguen tantas personas. Y sabe, solamente fue un solo hombre que se atrevió a hacer eso. ¿Y quién fue? El cocinero. Nadie pensaba de que esa persona iba a decir: yo quiero inmolarme por los demás. Y en fin, lo que este hombre hizo fue eso. Se tiró hacia el mar, se taponeó ahí abajo en el agujero de ese barco e impidió que ingresaran más agua. ¿Qué nos demuestra eso? ¿Qué nos demuestra esta historia? Nos demuestra el amor que este hombre tuvo por los 1.500 personas.
Pero en esta tarde, gloria al Señor, yo quiero mostrarte, yo quiero demostrarte, yo quiero hacerte ver, gloria al Señor, que hubo un hombre que no solamente pereció por 1500 personas o más, sino un hombre que vino a dar su vida por toda la humanidad. Ese único hombre no fue Mahoma, no fue Confucio, no fue Buda, solamente fue nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Yo quiero en esta tarde hablarte de ese amor. No es un amor obsesional, no es un amor pasional, no es un amor erótico, no es un amor que se derrite, no es un amor sensual. Es el más grande amor, gloria al Señor, que solamente Dios puede dar a la persona, siempre en cuando esa persona venga a Jesucristo. Ese amor que quiero presentarte en esta tarde supera al amor de una novia por su novio o una novia por su novio. Ese amor que quiero darte en esta tarde supera el amor de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Cuidado, no es ese amor que, al cual la persona dice te amo tanto y después te desprecio tanto. No es el amor que te quiero y mañana más tarde ya no te quiero, ya no te amo. No, Señor, yo te vengo en esta tarde a hablar del gran amor de Dios, de ese amor ágape, de ese amor ilimitado, de ese amor incalculable, gloria al Señor. Por eso que nosotros vemos en esta palabra del Señor, centrado en este versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria al Señor. Es importante que nosotros distingamos a qué clase de amor la palabra del Señor también nos muestra. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 23, versículo 16, dice así la palabra: se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Nótese esta palabra primera: se enamoró de ellos a primera vista. ¿Cuántos de nosotros, verdad, nos hemos enterado, hemos escuchado? Dice: se enamoró a primera vista. Solamente es un amor superficial. Solamente es un amor, como los estudiosos en familia dicen, de que hay dos tipos de amor: un amor líquido y un amor sólido. Ese amor líquido se extingue, se evapora. Pero sabe, el gran amor de Dios supera a cualquier amor que pueda existir en la tierra. Y qué importante, amigo, amiga, queridos hermanos, que usted pueda descubrir ese amor, que usted pueda abrir su corazón a ese amor. Yo quiero decirle que cuando ese amor de Dios se amalgama en el corazón del ser humano. El ser humano empieza a vivir de una manera diferente, como dice la palabra del Señor: y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús, aleluya. La palabra del Señor sigue registrando algunas clases de amor. Cuando hallamos, hermanos, a un hombre que en su entonces nació por un milagro de Dios. El contexto nos dice de que sus padres no podían tener criatura, no podían tener hijos. Pero en la gracia del Señor, el Señor le concedió a Manoa y su esposa tener un hijo. Y ese hijo se llamó Sansón. Eso lo hallamos en Jueces 14, 1 al 3. Dice: descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanos? Y Sansón respondió a su padre. ¿Cómo respondió Sansón a su padre? Tómame esta por mujer, porque ella me gusta.
porque ella me agrada. Nótese que esta forma de amor es un amor pasional, es un amor sensual, es un amor erótico. Ya la Biblia nos registra el peligro de cultivar esa clase de amor. Yo quiero aconsejarle de que esa clase de amor no es conveniente, no es beneficioso que usted lo pueda tener en su vida. Es peligrosísimo. Pero lo cierto que en este versículo 16 podemos hallar una enseñanza interesante. Lo primero es que hallamos acerca de la dimensión del amor de Dios. Dice, porque de tal, como dice la palabra, porque de tal manera, es decir, la forma de su amor es indescriptible. Su amor no se puede entender, no se puede medir, no se puede pesar, ni tampoco se puede comprender. Ese grande amor, gloria al Señor. Con razón, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, versículo 18-19, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es que ese Dios tan santo, cómo ese Dios indibujable, indescriptible, de amor realmente que no se puede medir, no se puede comparar, cómo es que Dios muestra su amor para con nosotros? A pesar que nosotros somos pecadores. Y miren lo que dice Isaías con respecto a ese amor indescriptible. Isaías 53:3-6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No hay ni un amén. Oh, yo un pecador perdido, rebelde. ¿Cómo es ese Dios que pudo mostrar su amor, llevando sobre él nuestros pecados, nuestras maldades? Eso es la dimensión de su amor. ¿Cómo ese Dios tan santo, tan puro, pudo venir a esta tierra, sufrir, padecer, ser sacrificado, ser muerto? Pero ese Dios que te presento en esta tarde, ese Dios no está muerto, ese Dios está vivo. Venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo y venció al mundo. Gloria al Señor. A su nombre, a su nombre. Pero dice, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Es interesante que la Biblia también describe la palabra mundo en tres aspectos. La palabra mundo, la Biblia también nos dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Se refiere entonces a los continentes, ¿verdad? Africano, europeo, oceánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mundo también se refiere a lo que va en contra de Dios, a lo que va, digamos así, en contra de la palabra de Dios. Por eso nuestro hermano Juan, sí, nuestro hermano Juan, en la primera epístola del apóstol San Juan, él nos dice acerca de lo peligroso que es amar al mundo. Dice la palabra del Señor claramente
en Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, lo deseo de la carne, lo deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se está refiriendo a aspectos malévolos, se está refiriendo a aspectos que Dios no consiente, no aprueba. No améis a esas cosas. Pero en este caso, cuando dice amo Dios al mundo, se está refiriendo a usted, se está refiriendo a mí, se está refiriendo a nosotros. Y vale la pena saber que en la Escritura hallamos más de 200 veces la palabra mundo o la palabra amor. Gloria al Señor. Dice la Escritura: amó Dios al mundo. La palabra amor, aquí se halla la palabra amor, ¿verdad? Fue el amor que Dios expresó a través de su Hijo derramar su sangre por nosotros. ¿A cuánto les encanta la palabra amor? Cuatro nomás, lo demás. Voy a repetir, ¿a cuánto les encanta la palabra amor? ¿Quién no disfruta cuando alguien le habla con amor, le enseña con amor, lo corrige con amor, lo exhorta con amor? ¿Verdad? Uno hace las cosas mejor cuando alguien le habla con amor, le expresa con amor. Pero qué difícil, ¿verdad?, es obedecer cuando alguien le habla ásperamente, rudamente, duramente. Pero sabe algo interesante, es que en la Biblia, la primera vez en la Biblia que aparece la palabra amor, no aparece por si acaso en Génesis. Es decir, en Génesis me estoy refiriendo cuando el Señor creó primeramente, ¿verdad?, al hombre y luego a la mujer. No aparece ahí. Ni tampoco la palabra amor aparece en Cantar de los Cantares, que es un libro excepcional, un libro romántico en la pureza escrita. Pero sabe, la palabra amor aparece en Génesis 18, 24 y los demás versículos. Aparece en Génesis 18, 24, dice: cuando Abraham estaba pidiendo a Dios que pues no incinere, no pueda eliminar a esas ciudades que lamentablemente estaban, el aspecto sexual terriblemente en falta, en pecado. ¿Cómo se llamaron esas ciudades? Eso, muy bien. Estás aquí, Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la palabra? Dice: quizás hayan 50 justo dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, ¿qué más dice? Por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y luego se va a repetir en los siguientes versículos. Ahí Abraham está rogando a Dios: Señor, si hubieran solamente 20, perdonarás por amor a esos 20. Señor, si hubieran solamente 10, perdonarás, Señor, si hay esos 10 justos allí en Sodoma y Gomorra, por lo menos 5. Por primera vez vemos allí cómo el amor de Dios, escuche hermano, cómo el amor de Dios se amalgama en el corazón de Abraham para interceder, para rogar y suplicar que detenga su ira sobre esas naciones totalmente perversas, totalmente inmorales, totalmente negativas en el pecado sexual. Así sucede hoy también. Cuando el amor de Dios se amalgama en el corazón del hombre y la mujer que entrega su vida a Jesucristo, ese hombre, esa mujer empieza a amar de verdad.
Empieza a querer de verdad, empieza a respetar de verdad, empieza a estimar de verdad, empieza a amar de verdad. Así como el amor de Dios se amalgama en el corazón de las personas, también el corazón de las personas pueden amalgarse del odio, del resentimiento, de la violencia. ¿Por qué quedamos sorprendidos en estos tiempos? ¿Cuántas personas tremendamente, hermanos, inhumanas cometen actos indebidos, incorrectos? ¿Cómo se ha acrecentado la violencia? ¿Cómo se ha acrecentado el sicariato? ¿Cómo hay personas que no tienen piedad por otras personas? Porque el odio va primando, porque el pecado va primando, porque Satanás va primando. Pero en esta tarde, gloria al Señor, solamente uno te puede ser libre. No es la iglesia, no es la religión, solamente Jesucristo, aleluya. En Romanos capítulo 1, versículo 24, hallamos algo que se parece, que es igual, podríamos decir, a lo que nosotros hoy estamos viviendo. Dice la palabra en Romanos 1:24 hacia adelante: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén, dice Pablo. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hermanos y amigos, el sistema del mundo, que es contrario a Dios, cada vez más se va devaluando, cada vez más se va desintegrando, cada vez más se va cayendo por el pecado. Fíjese lo que dice en Isaías 24, 4 al 5, y vemos esta radiografía en Isaías. Fíjese, escuche, atención, dice: la tierra está de duelo y se seca, y el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. ¿Cuánto decimos amén? Así está el mundo. Así está la sociedad. El mundo aprueba que unirse en casamiento entre dos hombres o dos mujeres es normal. El mundo aprueba el aborto. El mundo aprueba la práctica del sexo antes del matrimonio. El mundo aprueba el orgullo gay, el LGBT. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está dominando el corazón, la mente y el alma de las personas. ¿Quién está controlando a esas personas? No es Dios, es Satanás, es el diablo. Y recordemos que el diablo viene para ese propósito, viene para robar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo,
¿Qué más dice la palabra? Que ha dado, es decir, con el segundo aspecto yo lo encuentro, el Señor muestra su amor. ¿Cuántos creemos que Dios muestra su amor? Claro, Dios muestra su amor. ¿Dios cómo mostró su amor? Dando ¿a quién? A su Hijo único, unigénito. Dios no manda un ángel, Dios no manda a Gabriel, Dios no manda a X persona, Dios no manda a sacrificar a miles de bueyes para salvar al mundo. Dios manda a su Hijo unigénito para que a través de Él, solamente en Él, tengamos vida eterna. No es en María, no es en Pedro, no es en Juan, no es en Judas, no es en Tomás, solamente en Jesucristo, aleluya, porque Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuánto decimos amén? Aleluya. Por eso, en Romanos 5:8 nos muestra el amor de Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero este amor es también para que vivamos con Él. En 1 Juan 4:9 nos explica eso. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos con Él, o por Él, para que vivamos con Él, no para que vivamos aparte, separado de Él. La palabra unigénito es único. Vuelvo a decir, Dios podría haber sacrificado miles de bueyes, podría haber enviado a un arcángel, a Gabriel, a Miguel, pero Dios tuvo que ofrendar a su propio Hijo por nosotros. Efesios 2, capítulo 5, 8 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, ¿está ahí? ¿Sale? Eso es. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio, Señor? Vida juntamente con ¿quién? Juntamente con Cristo. Por gracia sois, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Algo más que quiero que usted sepa que esta tarde, ese amor que a Dios le envió a su Hijo unigénito, no solamente fue sacrificado, sino que también fue maldito por nosotros. Dice en Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Hermanos y amigos, el Señor se hizo maldito para que tú y yo hoy por hoy gocemos de la bendición del cielo. Gloria al Señor. Él murió para que nosotros tengamos vida. Gloria al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Pero dice: para que todo aquel que en Él cree. Yo lo llamo aquí en este tercer punto la oferta de su amor. Para que todo aquel que en Él cree. La palabra creer es más que pensar, es más que imaginar. Yo me imagino que hay Dios, que hay Dios. Creo entre comillas que hay Dios. Esta palabra creer significa aceptar, significa admitir, significa confiar y significa reconocer. En Santiago 2:19 dice: tú crees en que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. La Biblia también nos señala algo que tú, que yo, nosotros podemos ser merecedores de ser hijo de Dios. Cuidado, otra cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios.
Una criatura es por creación, ¿verdad? Por creación. Una criatura puede ser una hormiga, una pulga, hasta un animal gigante, qué sé yo. Pero otra cosa es ser hijo de Dios o hija de Dios. Dice la palabra en Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser hechos hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? Oiga, los hijos de Dios se desesperan por andar con Dios, para caminar con Dios, se desesperan para buscar el rostro del Señor, se desesperan por tener ese tiempo con el Señor, se desesperan escudriñar la palabra del Señor. Los hijos de Dios ya quisiera que estén en la casa de Dios para recibir la palabra del Señor. Ellos son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios todavía no reciben a Jesús en su corazón, todavía no lo aceptan, todavía no creen realmente en Él. Y eso es aburrido, la palabra es aburrida, la oración es aburrida, la idea es aburrida, hasta las alabanzas es aburrido. Pero los hijos de Dios empiezan, hermanos, a odiar el pecado y a vivir en santidad, gloria al Señor. Los hijos de Dios empiezan a odiar la mentira y empiezan a amar la verdad. Ellos son hijos de Dios. ¿A cuánto de nosotros nos gustaría seguir siendo hijos de Dios? Por eso en Juan 3:18 nos aclara algo. Juan 3:18 dice: el que en Él cree, observe, ¿eh? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la palabra? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oiga, amigo, amiga, no corra el riesgo de esta posición de condena. No lo decimos nosotros, no lo decimos, no, lo dice la palabra del Señor. El que no cree ya es condenado. Por eso la oferta del amor de Dios es que usted lo reciba a Él, lo acepte a Él, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios, dice la palabra del Señor, para que Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie se vaya a la condenación, Él no quiere que nadie se vaya al tormento, ni menos al lago de fuego. Él no desea eso. Por eso, para impedir eso, Dios tuvo que enviar a Jesús a esta tierra, para que a través de Él usted tenga salvación. Con razón nuestro hermano Pedro, en su segunda carta que él escribe en el capítulo 3:9, dice: el Señor es paciente para con nosotros. Lo voy a repetir, ahí está: el Señor es paciente para con nosotros. ¿Qué dice la palabra? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. A su nombre, hermanos. Un día visité a una familia y esta persona me decía: pastor, yo no voy a su iglesia porque ustedes son malos. Así me decía: ustedes son malos, yo no creo que mi esposo esté en el infierno, ustedes mandan a la gente al infierno, me decía, por eso no voy a su iglesia. Le digo: Señor, usted está equivocada. ¿Quién dice que nosotros mandamos a la gente al infierno? ¿Quién dice? A menos que usted sea con la cólera, vete al infierno. Bueno, si ya será otra cosa, pero nosotros no hacemos eso. Al contrario, nosotros les predicamos la palabra para que la gente no vaya al infierno. Menos Dios no quiere que nadie perezca. Dios no está diciendo: ojalá que caigas, ojalá que caigas, ojalá que caigas, para de una vez vete al infierno. No, jamás de los jamases. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. No es el deseo de Dios que vivas en la ruina, en la miseria, en el fracaso, menos en el tormento, perdidamente y para siempre. Hay un hombre, dos hombres en la Biblia, así, solamente así. Hay dos hombres en la Biblia, en el capítulo 16 de Lucas. La Biblia dice que uno de ellos era rico y el otro era mendigo. ¿Se acuerdan ustedes?
Seguramente que el rico se jactaba de sus riquezas. Seguramente que el rico decía: yo no necesito orar, no necesito ir a la iglesia, no necesito leer la palabra, no necesito buscar a Dios. Todo lo tengo, todo lo poseo, no quiero nada más. Y además decía él: Dios me bendice. Claro, ni hablar, Dios lo está bendiciendo y Dios bendice a todo el mundo. Así como Dios hace llover sobre malos, también hace llover sobre buenos. Así como el Señor hace que el sol salga sobre buenos, también el Señor hace que el sol salga sobre malos. Pero sin embargo, el destino fatal de ese rico que despreció, menospreció a Dios la palabra, su destino fue fatal. ¿A dónde fue a llegar? Al tormento eterno. Y hasta ahora sigue sufriendo por su mala decisión. A la diferencia, ¿verdad?, de Lázaro, con nombre propio, Lázaro, gloria al Señor. La Biblia dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es preliminar para allá la eternidad con Cristo Jesús y para siempre. A ese lugar también está nuestro destino, señores y señoras, aleluya. Termino diciendo que el Señor recompensa su amor. Dice: para que tenga vida, que vida. No solamente Él ha venido para darnos vida pasajera o vida terrenal. El Señor quiere darte vida, vida en abundancia, su nombre. Desde que usted entrega su corazón al Señor, empezó su vida abundante. Desde que usted se inicia la cosa del Señor, abrió su corazón, se arrepintió, usted empezó a vivir la vida en abundancia. Gloria al Señor, usted es inmortal para la gloria del Señor. Quizá vamos a morir, sí, pero su alma siempre existirá para siempre en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Yo lo creo, yo lo, dígale que tú costado, ¿lo crees o no lo crees? Yo lo creo. Dígale con cólera: yo lo creo. En Apocalipsis 19, fíjese lo que se halla con respecto a la oferta de su amor. El Señor, la Biblia dice en Juan 14:1 que Él ha ido a preparar moradas para nosotros. ¿Nadie lo cree? Después de esto, Apocalipsis 19, después de esto oí una gran voz de gran multitud. ¿A dónde? En el cielo. ¿Qué decía esta gran multitud? No les escucho. ¿Qué decían? Aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. El versículo 4, 21 y 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la 21, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Tengo en mi mano derecha, en mi dedo anular, un anillo, un arito. ¿Qué representa este arito? ¿Perdón? Compromiso. Bueno, tiene un valor incalculable. Dice que es de oro. Pero mire lo que hemos leído, la parte última. Y la calle, la ciudad, era de oro puro, transparente como vidrio. Observen, imagínense, vean concretamente el asfalto del cielo. Esto, hermanos, es poca cosa a lo que el Señor está preparando moradas para los hijos e hijas de Dios, para los que se arrepienten de todo corazón. Aleluya. Y la gran pregunta, y la gran oferta: ¿a través de quién uno puede llegar al cielo? ¿A través de quién uno puede aceptar ese amor de Dios? Solamente hay uno, nada más. Nadie se atrevió a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Solamente excepto nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya.
no fue Mahoma, no fue Confucio, no fue Buda, no fue cierto religioso o cierto filósofo, ni Sócrates ni Aristóteles, solamente nuestro Señor Jesucristo, aleluya. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos en esta tarde quisiéramos abrir nuestro corazón y hacer de que ese amor pueda amalgamarse en nuestros sentimientos, amalgamarse en nuestro corazón? ¿Cuánto deseamos eso de Dios? ¿O alguien se atrevería a decir: yo quiero ser más violento, yo quiero tener un mal carácter, yo quiero tener una mala reacción, y si es posible estrangular, asesinar a esta persona? Y ese es fácil, ese es sencillo. Pero creo, hermanos, que estamos en esta mejor tarde, gloria al Señor. Y con nosotros, hermanos, está el cardiólogo de cardiólogos, el psiquiatra de psiquiatras, está el Señor de señores, el Rey de reyes, el médico de médicos, y se llama Jesucristo, aleluya. A su nombre, gloria al Señor, gloria a Jesús. ¿Cuánto deseamos ese amor de Dios? Pónganse en pie los que desean ese amor de Dios. Pónganse en pie los que desean ese amor de Dios. Y los que anhelan ese amor de Dios, si usted, amigo, amiga, ha venido en esta tarde por primera vez o que si es segunda vez, yo le quiero presentar ese amor de Dios. No le estoy hablando de cosas religiosas, no le estoy hablando de cosas extremas. Le estoy hablando de una experiencia, y muchos de los que estamos aquí tenemos esa experiencia de amar a Dios, de adorar a Dios, de buscar a Dios, de llamar a Dios y de ser nuestro Dios, nuestro mejor amigo. Quizás alguien le prometió amar, y quizás alguien sin temor, sin pudor, le pidió la prueba del amor como se estila en el mundo. Pero el amor de Dios es santo, es puro, es un amor incondicional. Dios nunca, nunca traicionaría sus promesas, sus palabras. Yo quiero, por favor, que inclinen sus rostros. Todos inclinen sus rostros y digamos: Padre bendito, yo necesito ese amor. Yo necesito ese amor. Yo necesito ese amor. Así cuando alguien está enamorado, yo necesito a fulano, yo necesito conversar con él, yo necesito buscarlo, yo necesito estar con esa persona, quiero avalar con esa persona. Háblele a él, Dios está con nosotros. Ahora, abran sus ojos. Abran sus ojos, mírenme. ¿Cuánto de nosotros queremos realmente ese amor de Dios en nuestras vidas? Rapidito, por eso me he puesto acá, lo he hecho a propósito, porque yo soy el primero que quiero pedir al Señor urgentemente ese amor. Y los que desean ese amor, vengan corriendo en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Señor, necesito ese amor. Ese amor inigualable, ese amor, oh Dios, indescriptible, ese amor poderoso, ese amor, papito lindo, que pueda avivar mi ser. Si es posible, si su corazón, gloria al Señor, le dicta que se arrodíe, arrodíese en el nombre de Jesús. Dígale: Padre bendito, tu amor es más que cualquier hombre, tu amor es más grande que cualquier cosa, tu amor es inigualable. Señor, aquí están mis hermanos que necesitan ese amor, necesitan ese grande amor, necesitan ese amor ágape, ese amor divino, ese amor que permanece para siempre, ese amor, aleluya. Los que están en las sillas, no quiere ese amor usted, no desea ese amor, no desea ese amor, véngase, véngase, porque este amor que les he presentado en esta tarde es el único que nos puede sostener, es el único que nos puede ayudar. Aleluya, Señor, toma estas vidas.
Jehová, Señor. Alguien me engañó, alguien me traicionó. Mirió. Pero está el Señor en esta tarde. Está el Señor, su grande amor, su grande misericordia. Oh, su presencia está acá con nosotros. Señor, toma los corazones, toma las vidas, Señor de la gloria. Tú cambias el odio por amor. Tú cambias, Padre Santo, la deslealtad por lealtad, la mentira por la verdad, la muerte por la vida, la maldición por la bendición, el mal por el bien. Te agrada cambiar a Masaya Masía. Oh, Señor, toma, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, al Señor de la gloria. Oh, toma mi hermano, toma mi hermana, toma ese amor más grande, ese amor inmensurable. Aleluya, gloria, gloria, gloria. Oh, sí, Señor. Sí, Señor de la gloria. De tal manera me amó. Cante esa oración, aleluya. Y no hay forma en que podré pagar. Aleluya. El precio de su grande amor. Gloria. Pero toda mi alma quiero dar. Tu amor, por su amor, yo viviré. Dígale. De su amor, yo cantaré. Señor, con mi Jesús caminaré. Oh, sí, Señor. Padre Santo, toma. Mira, Señor, mis hermanos que están de rodillas. Mira, mis hermanas que están de rodillas. Mira, tus hijos que están de corazón a ti, Señor. Obra tu poder en esta hora. Obra tu poder, Padre. Ese amor que nos da la capacidad de amar de verdad, de respetar, de honrar, Señor. Sí, Señor. Sí, Jesús. Y a la muerte fue porque él me amó. ¡Aleluya! De tal manera me amó. Cántele con todo su corazón. Y no hay forma en que podré pagar. ¡Aleluya! El precio de su grande amor. Toma cada corazón, toma cada vida. Le seguiré.
Levanta tus manos bien en alto, gloria al Señor, como tocando el cielo, como tocando el cielo, como tocando el cielo, como tocando el cielo. Y recibe ese amor más sano, ese amor más puro, ese amor eterno, ese amor glorioso, ese amor incomparable que te va a impulsar a amar, que te va a impulsar a honrar, que te va a impulsar a predicar, que te va a impulsar a adorar a ese Dios maravilloso, a ese Dios precioso, a ese Dios que por amor se hizo humano como nosotros, derramando su sangre. Señor, toma, toma esas manos, Señor. Mira esas manos levantadas, ese corazón quebrantado. Obra tu poder, Padre. Sana a los que están enfermos. Restaura a los que están enfermos. Se va ese mal, se va ese dolor, se va ese virus, se va esa epidemia, se va. Señor, toma ese hueso, Señor, toma ese pulmón, Señor, toma esa neurona, Señor, toma las neuronas. Ahora, 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 ahora. Sánanos, Señor, sánanos, Padre. Tú eres el médico de médicos. Ahora, 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 ahora el Señor empieza a obrar en el nombre de Jesús. Empiece, empiece, empiece a adorar, adore, 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 adore. Algo tiene que pasar en esta tarde. En la presencia del Señor está acá. El Espíritu Santo está acá. Llénate, llénate, llénate. Llénate, va, 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 va. Va, 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 va. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. El Señor empieza a llenar los corazones. Los corazones, los corazones. Va, 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 va. De las sillas, las bancas, aquí adelante. Toma, toma estas vidas, toma estas vidas. Derrama, derrama, derrama tu poder, derrama tu presencia. Oh, sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra tu poder, obra tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay vida, hay poder, hay sanidad, hay presencia tuya. El Espíritu Santo va tocando, va tocando, va tocando. Precioso Señor, precioso Espíritu Santo, empieza a mudar ese corazón, empieza a trasplantar ese corazón, empieza a trasplantar esa vida, una vida diferente, una nueva vida de paz, de propósitos. Aleluya, aleluya, aleluya. Clama, clama, clama. Dile, necesito de ti, necesito de ti, necesito de tu amor. Obra tu poder, obra tu presencia. Bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Santo eres, Señor. Santo eres, Jesús. Santo eres, amado. Tu presencia está acá. Tu presencia liberadora. Tu presencia sanadora. Tu presencia edificadora. Tu presencia renovadora. Tu presencia gloriosa. Tu presencia bendita. Tu presencia. Ayabasaya, vasaya, rabasaya. Tu presencia es igual. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Aleluya, 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 aleluya. Santo eres, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor.